Bueno, el Bogotá Fashion Week es una estrategia de ciudad. Es una semana de la moda donde promovemos el sector y estamos integrando todo el tema de economía creativa, donde intervienen el talento, los diseñadores, la academia, los empresarios y todas las localidades de Bogotá que se unen y producen moda. Bueno, pues de hecho, pues siempre las primeras versiones tienen algunos problemas de pronto de organización, de logística y eso, pero realmente con la primera versión quedamos muy, muy satisfechos de lo que pasó. Realmente lo que hay que ver aquí es como el contenido que hay detrás de todo esto, más que algunos problemas normales que pasan. Pero el contenido que dio el Bogotá Fashion en su primera versión realmente fue muy interesante. Fueron 9 pasarelas que todas fueron buenas y que todas fueron importantes. Entonces yo creo que a veces es importante ver un poco más allá y ver lo que pasó y lo que puede llegar a ser este evento. Bueno, tú sabes que el Banco Interamericano de Desarrollo está promoviendo las industrias creativas en Latinoamérica y bueno, en el mundo. Nosotros queremos unirnos a esa iniciativa con el Bogotá Fashion Week. Nosotros estamos trabajando por la ciudad y queremos que la moda como industria creativa sea esa plataforma para unir tantos sectores que hay en Bogotá como la gastronomía, el arte, la música y el turismo. Entonces, cuando tienes una semana de la moda, pues llegan muchos invitados, periodistas, quieren conocer la ciudad, tenemos la oportunidad de conocer restaurantes, de ver dónde se hace el shopping en Bogotá, los centros comerciales, de ver las tiendas de los diseñadores. Entonces hemos creado 3 rutas y es la ruta gastronómica, la ruta de shopping y la ruta de turismo por Bogotá. Entonces durante toda esta semana vamos a promover ciudad y a vender ciudad a través también de esta plataforma. Bueno, tenemos una parrilla súper interesante, tenemos diseñadores jóvenes como Joana Nodier, que es una niña nueva que está empezando. El Bogotá Fashion también apoya mucho el nuevo talento. También hicimos un concurso con nuevos creadores donde escogimos 6 de los mejores trabajos y están preparando una colección para presentarla. Tenemos a Isabel Caviedes, a Natalia Londoño como de diseñadores jóvenes que están haciendo cosas muy importantes y tenemos diseñadores de gran trayectoria. La inauguración es con Amelia Toro, que es un ícono de la ciudad, es un ícono de la moda en Colombia, no solo en Bogotá, es una diseñadora con mucha trayectoria. Tenemos a María Luisa Ortiz con Diego, que va a hacer una colección con Diego Guarnizo. Tenemos a Isabel Henao, tenemos Darío Cárdenas, a Juan Pablo Socarrás, a Faride Ramos. La verdad es que la parrilla está muy extensa. Tenemos como país invitado a España, vienen 3 diseñadores muy representativos de España, Echeverría y Ana Lukin, y una firma de diseñadores de niños que se llama Lemonier. Entonces, creo que España es nuestro país invitado. Entonces la oferta, la parrilla está muy nutrida y muy llena de diferentes cosas que va a ser muy interesante. Bueno, los invitamos a todos desde el 16 al 21 de mayo para vivir la moda intensamente en Bogotá. Vamos a tener desde el 16 empezamos a tener activaciones de marca en el aeropuerto, vamos a tener conversatorio con Pilar Castaño, va a tener un conversatorio espectacular sobre las señoras costureras, madres, cabeza de familia, patrocinado por Singer. Vamos a tener el 17 de mayo nuestra pasarela inaugural en el Museo Nacional con Amelia Toro. Vamos a tener un foro de Maslo también con Pilar Luna, Pilar Castaño, van a hablar de tendencias, de color. Tenemos diferentes eventos, el 18 y el 19 tenemos performance en el aeropuerto,
de Bastardo y Lita Lucía, vamos a tener a Joana Nodier, vamos a tener a los talentos, a los nuevos talentos, 18 y 19, y 10, en la tarde, más o menos a las 2, 2 y media, tenemos el performance, y en la tarde, ya en la noche, tenemos pasarelas en el Museo del Chicó, donde ya presentamos oficialmente todos los diseñadores y vamos a tener un foro de emprendimiento, moda y negocio en la Cámara de Comercio de Chapinero el 20 de mayo, donde los invitamos a todos. Ahí estamos vendiendo boletería tanto para el foro como para las pasarelas. Abrimos 200 cupos por pasarela para que todo el que quiera ir a las pasarelas del Bogotá Fashion Week lo pueda hacer. Sí, los hashtag Bogotá Fashion Week y todo, Facebook, Twitter, todo es Bogotá Fashion Week. El hashtag es BOG, BOGFW. Entonces, pues en las redes sociales vamos a tener un fuerte movimiento, vamos a hacer concursos de boletería, concursos para el foro, y bueno, pues los esperamos a todos.